Hola amigos de BogotáLaCarta.com, yo soy Lisa y hoy me encuentro con Catalina Ávila, cantautora, percusionista y actriz colombiana. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte aquí. Bueno, Catalina, cuéntanos un poco de tu trayectoria. Después de haber durado pues 18 años trabajando con grandes músicos de la escena colombiana, ahora te lanzas como solista. Cuéntanos cuáles fueron esos motivos que te llevaron a hacer esto. Pues yo llevo 18 años desde que empecé a relacionarme con los tambores y ya como a partir del año 2000 en adelante empecé a conocer bandas, a tocar por allí y por allá y seguir aprendiendo. Ha sido una trayectoria importante y larga donde aprendí muchas cosas de la música, de los escenarios, de la vida y pues ahí estoy. En este momento, después de aprender todo esto, decidí lanzarme como solista, pero pues yo venía con esa idea desde el año 2008 más o menos. Quería ser, digamos, tener un proyecto propio donde fuera yo la que cantaba, pero en ese momento no sabía cómo empezar a construirlo, qué iba a cantar, qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Bueno, eso era como una cosa incierta para mí en ese momento. Y lo que hacía era cantar temas que existían ya, como bossa novas, boleros, músicas sefardí. Sí, pues sí, siempre me ha gustado las músicas del mundo. Y de hecho toda esa trayectoria pues te sirvió para que ahora pudieses, digamos, lanzar el sencillo que pues promocionaste hace muy poco, que se llama Origen. De hecho, cuéntanos qué canciones traen. Bueno, Origen es mi primer álbum mío, de composiciones mías, de letra, música, todo, absolutamente todo. Este álbum tiene 11 cortes. Hay un cover que es de un autor que se llama Augusto Polo Campos, es el corte número 3 y se llama Regresa, ese tema. El resto de temas son míos y ahí pueden encontrar Deshojar, Flores Secas, Colibrí, En Contravía, Manchitas Felinas, La Pelona, La Loca de la Casa, Pasaje, El Puente. Bueno, ahí hay 11 canciones para escuchar. Bueno, y de esas 11 canciones que nos estás nombrando, ¿cuál es la que consideras que el público sí o sí tiene que escuchar para que conozca ahora a Catalina como solista? Todas. Mentiras, pues sí, bueno, todas, pero digamos que a la que le tengo mucho aprecio, porque me acompaña una súper cantante que quiero mucho y admiro siempre. Siempre la he admirado desde que soy chiquita. Y es Andrea Echeverry. Y ella me acompaña en el tema que se llama La Pelona, que es súper bonito. Y habla sobre la muerte. Como tiene un aire mexicano súper chévere. Y me gusta ese tema porque pues me pone como a pensar en eso, como en mi percepción ante la muerte, que es una cosa que nadie sabe cómo es. Pues yo, por ejemplo, le tengo miedo. Y bueno, esa canción habla sobre eso. Bueno, hablando un poco de esto, cuéntanos cómo se dio la colaboración pues de Andrea Echeverry y Edson Belandia en este disco. Edson Belandia, sí, participó en un tema que se llama La Loca de la Casa. Y ahí mismo también participó Tomás Erasmo, que es de la Burning Caravan. ¿Cómo se dio? Yo los perseguí. No, mentiras, pues. O sea, sí o sí trabajan conmigo. Me fui hasta pie de cuesta, en verdad. Pero bueno, lo que pasa es que me fue fácil, en verdad fui hasta pie de cuesta. Yo conocí a Edson Belandia por Atercio. Nos cruzamos muchas veces, compartimos escenario, conversamos después de que yo salí de Atercio. Él me invitó una vez a tocar un concierto que tenía en el Parque Nacional de un disco que él hizo para niños. Entonces yo fui a tocar con él, ahí cantamos, tocamos. Y ahí como que empezamos a construir como una amistad chévere con Belandia. Y cuando yo estaba haciendo este tema de La Loca de la Casa, que es un tema que trata sobre la mente, por eso se llama así, La Loca de la Casa. Hay gente que le dice así a la mente. Sí, es verdad. Y yo no sé, pues llegué a un momento donde necesitaba como algo más, que pasara algo más en esa canción. Y pensé en él y me pareció que él estaba pintado para ese tema y lo invité. Pues le pregunté, se la mostré
y luego me fui hasta Piedecuesta a grabarlo, porque me fue fácil, porque este disco todo fue hecho en una tableta, en todo, absolutamente todo, y así quedó, y de ahí salió para la fábrica y pues para todas las plataformas. Pero pues sí, el proyecto es ese, como un disco hecho en una tablet. Cuéntanos un poco por qué decidiste llamarle a este álbum Origen. Porque fue difícil escoger un nombre para algo, lo que sea. Así siempre que, es complicado cuando uno le va a poner nombre a algo. Sí, uno es como, ¿qué pongo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y entonces yo pensé en Origen porque es mi primer disco. Entonces es como el origen de mi carrera, digamos, como solista. Y también ahí en el librito del disco escribí como una metáfora que me parecía muy linda, que es como la vida que tienen los salmones, que ellos nacen en un lugar y bajan por el río con la corriente y se están como en otro sitio del agua hasta que llega el momento de ellos reproducirse. En ese momento suben otra vez en contra de la corriente buscando su origen, y ahí pues como que les... pues la mayoría mueren o pues sí, es ir, sí, en, contra, claro, de la corriente, en contra de la corriente, buscando su origen. Entonces esa metáfora me parecía muy linda porque es un poco lo que sentimos los seres humanos, como que no entendemos por qué estamos en este mundo, como que a veces mucho vamos veces, para allá, sí, todo el mundo como sí, que uno se siente a veces así en contra de mí, pero Dios mío, sí, pero tengo que llegar. Ajá. Entonces pues por ese lado me parecía lindo esa palabra, y también porque como es mi primer disco y uno en su carrera, o es lo que he visto, que uno a veces cambia mucho, los artistas a veces en su trayectoria de años suelen, pues es normal, ¿no?, desviar un poco su camino. Sí, se cambia uno bastante. Entonces quise que ese disco se llamara Origen para recordar qué fue lo que hice en mi primer trabajo, digamos. Bueno, Catalina, este viernes vas a lanzar el segundo video oficial. Cuéntanos un poco más de esto. Este video es el video de Regresa, que es el tema que te cuento, que es de un autor peruano. Es una versión que hice con la colaboración de uno de mis músicos que se llama Juan Ortiz, en el requinto, él es pastuso, entonces él lo tiene ahí súper clara. Sí, entonces este video se va a lanzar el viernes, este viernes 11 de mayo, con el apoyo de Canal 13. Vamos a estar ahí estamos haciendo como toda la campaña en redes y eso para que lo sigan y lo vean. Este viernes ya está por ahí. Sí, y el video también tiene la participación de un actor profesional, él es Alejandro Buitrago, ha hecho bastante cine, teatro, televisión, y ahí está conmigo, y es compañero también del Teatro Libre. Del teatro. Sí, y pues, sí, entonces él está ahí conmigo en el video. Catalina, cuéntanos cuáles son las próximas presentaciones que vas a tener. Tengo una fecha en San José de Costa Rica con Andrés Correa. Pues realmente la fecha es de él. Yo le voy a abrir el concierto y acompañar. Nada más y nada menos que abrirle el concierto. Sí, Andrés Correa es tremendo artista. Ya, él ya es grande. Y también con él en el DF. En el DEPA de los plebes se llama ese espacio, que es como un espacio de cantautores, y por ahí han pasado un montón. Bueno, Catalina, regálanos por favor tus redes sociales para que la gente esté pendiente del segundo lanzamiento de tu video, que como ya dijimos va a ser este viernes, y para que no se pierdan absolutamente nada de ti de ahora en adelante. Pues me pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @catico1981. Ahí ya les dije mi edad. El modelo. Bueno, catico1981, Instagram, Twitter, Facebook. En YouTube estoy Catalina Ávila, y en todas las plataformas Catalina Ávila Barrios me encuentran. Mi trabajo, porque también está por ahí Catalina Ávila, que también soy yo, pero eso es un trabajo de folclore, percusión y canto del folclore colombiano. Pues sí, en general, Catalina Ávila.